Buenas tardes, mi nombre es Silvia Colucci, pertenezco a la Unión Argentina de Ejido de Quical. Antes que nada quiero agradecer a la Asociación Argentina de Ejido por la organización de este evento. Y bueno, empezamos. ¿Ay? Una propuesta para poder entrenar en estos momentos donde no podemos hacerlo con normalidad es volviendo a lo básico, haciendo una revisión de lo básico. Entonces lo que vamos a hacer un repaso de uno de los taisabakis y después vamos a ver cómo lo implementamos en las técnicas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar primero que nada con la postura, ¿sí? Mi hammy, pie de atrás, el arco más o menos a la altura del talón del pie de adelante. El pie de atrás y luego el de adelante. ¿Sí? Vamos a hacer 10 veces de cada lado. Traten de estar apoyados sobre los metatarsos, relajados y recuerden siempre la postura, manos alineadas, codos cerrados. ¿Sí? Vamos a hacer 10 veces. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Bien, ahora de Hidari Kami vamos a hacer exactamente lo mismo. Recuerden, primero se desplaza el pie de adelante, luego lo sigue el de atrás. Para retroceder, primero el de atrás, luego el de adelante. Ahí hacemos 10 veces. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Ahora, ¿sí? Este ejercicio lo utilizamos cuando nosotros tomamos Kata Te Dori, cuando atacamos Yomenuchi, ¿sí? En un montón de otras alternativas también. Vamos a hacer Sugiyashi. Sugiyashi desplaza primero el pie de atrás. No sé si se ve bien, pero desplazo primero el pie de atrás y luego el de adelante, ¿sí? Para retroceder, retrocedemos primero el de adelante y luego el de atrás, ¿sí? Vamos a hacer 10 veces. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Bien, ahora de Hidari Kami. De Hidari Kami, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Sugiyashi. Sugiyashi. Así que vamos a hacer 1. Siete, ocho, nueve, 10. Bien. Sugiyashi muchas veces cuando vamos a atacar estamos lejos del compañero.
Entonces, sí, en esta oportunidad podemos utilizar, ¿sí?, su viaje. Avanzo un poquito el pie de atrás para poder llegar bien al ataque. ¿Sí? Ahí. Bien. Ahora vamos a hacer Ayumiashi. Ayumiashi es, ¿sí?, el desplazamiento como si camináramos, pero apoyando los pies bien apoyados sobre el metatarso, ¿sí? Que el metatarso esté al ras del tatami. Bien. Vamos a hacer también 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Ayumiashi lo utilizamos cuando vamos a atacar Yoko Menuchi, cuando atacamos Kata de Dori. Son algunas de las alternativas. Lo utilizamos muchísimas más veces. Esto estoy hablando cuando hacemos de Uke. Cuando hacemos de Nage, ya vamos a ver, también lo utilizamos para otras, para hacer parte de las técnicas. Bien, vamos a hacer Irimi Tenkan. ¿Sí? Irimi Tenkan, recuerden siempre la postura. Bien, ¿sí? Bien alineadas las manos, los metatarsos apoyados, bien relajados los hombros, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser avanzar para ir intentando el pie de atrás y voy a girar, ¿sí? Ahí vuelvo a avanzar el pie de atrás y giro. Traten de no entrar ya y giro. ¿Sí? Vamos a hacerlo 10 veces. Migi Hanmi. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Del lado izquierdo. Ahora. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, Irimi Tenkan. Para hacer también, vamos a hacer Tenkan, ¿sí? Nos vamos a parar sobre el pie derecho, ¿sí? Mirando. Lo que vamos a hacer va a ser pivotear, ¿sí?, sobre el pie de adelante. ¿Sí? De esta manera. Una forma para poder entrenar es hacer de cuenta que mi compañero me tiene tomada la mano, ¿sí?, y yo, ¿sí?, ir hacia el centro de mi compañero. Para poder tener una actitud, o poder tomar una actitud correcta, ya que no podemos estar con una persona, ¿sí? Entonces, tratamos ahí y pivoteamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer lo mismo del lado izquierdo. Hidarikami, ¿sí? Bien. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simplemente vamos a rotar la cadera, pivotear sobre los metatarsos, ¿sí? Y vamos a hacer Tenkan. 10 veces, ¿sí? Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
recuerden, siempre la postura es lo fundamental. Relajadas las rodillas, flexionadas, flojas, para que la cadera se pueda mover, ¿sí? No estar tensos, ¿sí? Estar bien relajados, pero firmes. Bien. Ahora vamos a hacer Tenshin Sabaki, ¿sí? Tenshin Sabaki, voy a, o Ushiro Tenkan, ¿sí? Tenshin Sabaki, voy. Ahí voy a tratar, o mejor dicho, voy a ir directamente, voy a enderezar la cadera, ¿sí? Y ahí voy a ir hacia atrás, diagonal hacia atrás. Pero traten de no irse hacia, no, traten de no trasladar el peso hacia la pierna de atrás, ¿sí? Sino siempre tener una actitud positiva, estar como apoyados en la pierna de adelante, pero en realidad el centro... la cadera está en el centro y estoy haciendo parada en el centro. Ahí vamos a hacer 10 veces Tenshin Sabaki. Salimos de... dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Siempre tratemos de que los brazos, que los codos no se abran, estén pegados al cuerpo, ¿sí? Por eso las manos alineadas, por eso las manos alineadas. Cuando voy hacia atrás, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Esto, bien, lo que hago es ir bien en diagonal. Siempre manteniendo, recuerden, el peso en el centro, pero no apoyado sobre la pierna de atrás. Recuerden bien los codos bien pegados al cuerpo. Para que no pase esto, muchas veces nos sale que acompañamos el golpe con el cuerpo y lo hacemos de esta manera. Bueno, tratemos de permanecer bien centrados, ¿sí? Ahí hacemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bien. Y Tenshin Sabaki o Ushiro Tenkan. Los ejercicios los podemos aplicar en las técnicas, sobre todo en estos momentos donde, digamos, estamos tratando de seguir entrenando y para que la otra persona no esté tan pendiente de la cámara, es que, bueno, es una especie de relato lo que voy a hacer, pero la idea es poder seguir entrenando y no estar tan pendiente de la pantalla, ¿sí? Vamos a empezar con Shikonami. Vamos a empezar con Shikonami, ¿sí? Vamos a hacer entonces, para Shikonami, como si viniera un Gyoko Menuchi, lo que voy a hacer va a ser Tenshin Sabaki, ¿sí? Bien acá, voy a ir con Ayumi Ashi, Tenkai y la retención, ¿sí? Shime. Vamos a hacer, entonces, Shihonari. Bien, ahí vamos, 10 veces, ¿sí? Bien, 1, 2, Ayumi Ashi. 3, Tenkai. 4, Shime. 2, Tenshin Sabaki. Ayumi Ashi. Tenkai. Shime. Bien. 3, Tenshin Sabaki. Ayumi Ashi. Tenkai.
6. Tenshin Sabaki. Ayumi Ashi. Tenkai. Shime. 7. Tenshin Sabaki. Ayumi Ashi. Tenkai. Shime. 8. Tenshin Sabaki. Ayumi Ashi. Tenkai. Shime. Tenshin Sabaki. Ayumi Ashi. Tenkai. Shime. Ay, Tenshin Sabaki. Ayumi Ashi. Tenkai. Shime. 9. Tenshin Sabaki. Ayumi Ashi. Tenkai. Shime. Bien. Último. Tenshin Sabaki. Ayumi Ashi. Tenkai. Shime. Ahora vamos a hacer del lado derecho. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Voy a ir. ¿Sí? Tenshin Sabaki. Ayumi Ashi. Tenkai. Shime. Una cosa. Cuando vayan a hacer la retención, recuerden una forma, ¿sí? Una forma, bien, es estar siempre apoyado sobre la pierna de adelante, estirando la de atrás. Si es necesario, pueden abrir un poco más la pierna de atrás, ¿sí? Pero no estemos así, apoyados, ¿sí? De esta manera, no estemos de esta manera, sino estemos bien, bien parados, digamos, ¿sí? Vamos a hacer 10 veces. Ahí. 1. Tenshin Sabaki. Ayumi Ashi. Tenkai. Shime. 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 ¿Sí?